Hoy quiero que pensemos juntos y quiero que me ayudes a pensar. Somos amigos y a los amigos les gusta conversar. Vamos a analizar algo entre ustedes y yo. ¿Qué tú crees que pasaría si la fiscal que hoy se presentó y dijo que Junior había sido advertido de que si continuaba incitando a una marcha ilegal anticonstitucional, era su manera de actuar un hecho constitutivo de delito? ¿Quién tú crees que enjuiciaría a la fiscal si mañana la fiscal toma la postura de pasarse a la oposición y protestar contra la tiranía? ¿Quién tú crees que sancionaría a la fiscal en el caso de que la fiscal ya deje de ser la fiscal que representa la tiranía y que amenace a Junior? ¿Quién tú crees que condenaría, amenazaría, enjuiciaría y encarcelaría a la fiscal? ¿Qué le pasó a la fiscal Jaylee, que en un momento dado era un instrumento de la tiranía para enjuiciar personas y luego que se le viró al régimen, entonces fue enjuiciada a ella? ¿Qué tú crees que pueda pasar si mañana un general, un tres estrellas, un general de cuerpo de ejército, Álvaro López Miera o el ministro del Interior? ¿Qué tú crees que le pueda pasar a ellos si mañana ellos se levantaran contra la tiranía? Son sancionados, ¿verdad? ¿Qué tú crees que le puede pasar al alto mando de la Dirección General de Inteligencia y al punto 21, enfrentamiento con la contrarrevolución o contra la contrarrevolución, si mañana, por ejemplo, el coronel Pedro decidiera ponerse del lado de la oposición? ¿Tú crees que lo enjuiciarían a este general si mañana ya no quiere ser parte más del aparato de la tiranía? Claro que sí lo enjuiciarían. ¿Y quién lo va a enjuiciar si es el general? ¿Quién enjuiciaría a Díaz-Canel, cosa que mañana Díaz-Canel renuncia a su cargo de presidente? ¿Tú crees que si mañana Díaz-Canel renuncia a su cargo de presidente y se opone al gobierno y se pone del lado del pueblo, tú crees que lo enjuiciarían a él? Sí lo enjuician, ¿verdad? ¿Y quién tú crees que lo va a enjuiciar? Si un general se vira, lo enjuicia. Si se vira una fiscal, la enjuicia. Si se vira Díaz-Canel, lo enjuicia. ¿Quién tú crees que lo enjuicia? La tiranía. ¿Pero quién es la tiranía en Cuba? Si la tiranía es un general y lo enjuician, entonces el tirano no es el general. Si Díaz-Canel se vira y lo enjuician, entonces Díaz-Canel no es el tirano. Si una fiscal se vira y la enjuician, entonces la fiscal no es el tirano. Si a Junior le echan 5, 10, 15, 20 años, entonces Junior no es el tirano. ¿Quién tú crees que es el tirano? Al único que no enjuician en Cuba. ¿Y quién es ese único? Raúl Castro y la familia real. Los Castro Espín Soto del Valle. Por eso yo te digo que ese sistema lo tiene todo amarrado para que todo el mundo sea constitutivo de un delito de rebelión y sea sancionado por dicho y citado delito, excepto los Castro Rus, que nadie los puede enjuiciar porque ellos son la familia real y ellos son la tiranía. Y yo veo que la gente como que ha desviado el ataque de sus cañones
contra el verdadero poder dictatorial y tiránico de Cuba. La gente le echa la culpa de todo a Díaz-Canel. Díaz-Canel en Cuba no es nadie. Quiero que te metas en la cabeza algo. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez en Cuba no pinta ni corta, ni saca, ni mete, ni estira, ni encoja, ni encoge, ni la manta es de él. Ese señor en Cuba no tiene nada. En Cuba ningún general tiene nada. En Cuba ningún oficial del alto mando, de la inteligencia, tiene nada. Todo eso es prestado. Medios básicos de la tiranía. En Cuba nada más tiene Raúl Castro y su familia. Y una piñita que es incondicional. José Ramón Machado Ventura. El grupito selecto. Que son incondicionales. Son como Raúl Castro. Que nunca, nunca lo van a traicionar. Porque la gente cree que Sintra Fría va a traicionar a Raúl Castro. López Miera tampoco. ¿Tú crees que un guajiro que arriaba mulas en el segundo frente, que Raúl Castro lo hizo general, lo va a traicionar? No. ¿Quién es la tiranía? Raúl Castro. ¿Quién es el tirano? Raúl Castro. Entonces Díaz-Canel está ahí, es la cara visible del tirano, paga las culpas de la tiranía, pero él, si se vira, lo cepillan. Y si tú lo dudas, ¿qué pasó con General Ochoa? ¿Quién tenía más historia en Cuba, Ochoa o Díaz-Canel? ¿Quién tenía más poder en Cuba, Ochoa o Díaz-Canel? ¿Ochoa era el jefe del ejército en Angola? ¿Y le iban a dar la dirección de la décima dirección de la FARC? ¿Y lo iban a hacer jefe del ejército de Occidente, el ejército más poderoso del país? ¿Y qué pasó? Entonces no tenía ningún poder. ¿Y sabes por qué no tenía ningún poder? Porque el poder que tienen en Cuba todos los funcionarios no emana de la voluntad soberana y popular del pueblo, que hace valer ese derecho constitucionalmente. No ha sido otorgado el poder del alto mando político militar en Cuba por la voluntad del pueblo, que es el soberano. El poder en Cuba ha sido entregado por el tirano y la tiranía, que es el mismo tirano, a los fieles e incondicionales de la tiranía, que por temor y por beneficio y prebenda se han pasado del lado del tirano para ser parte de la tiranía, pero no son la tiranía, como tampoco no son el tirano. Porque si tú los puedes enjuiciar a ellos, y tú los puedes destituir como destituyeron a Laje, como quitaron a Alarcón, como quitaron a Pérez Roque, a Robaina, como fusilaron a los hermanos La Guardia, a Ochoa, como murió el general Abrantes, ministro del Interior, entonces ellos no tienen ningún poder. El poder es condicional y es ficticio. Tienes poder hasta tanto el tirano te lo permite. Entonces quiero que te des cuenta, ¿por qué entonces los militares no se pasan del lado del pueblo? Porque a ellos los van a acusar de insubordinación al poder político y militar y le van a echar 30 años, los van a fusilar. ¿Tú crees que si mañana Canel no se vira, no lo cepillan? Completo. ¿Tú crees que no le echan 30 años por traición? Se los echan. Entonces él no es el tirano. El tirano es Raúl Castro. Y él sale y te amenaza que ahora sí, que te vamos a echar 100 años. Él no te va a echar nada. Él no ordenó darle golpe a nadie. Esa decisión la tomó Raúl Castro. Esos muertos son de Raúl Castro, pero él es cómplice por cobardía. Ahora tú preguntas, bueno, ¿y por qué no se vira? El mismo equipo de la seguridad personal que está para protegerle la vida también está para quitarle la vida, cosa que él se vire contra la tiranía y contra Raúl Castro, que es el tirano. Ahí todo está amarrado. Yo quiero que entiendan algo. Ahí está todo amarrado para que nadie pueda sacar un pie. Es como una finca donde el amo tiene un mayoral. Y el mayoral es el que da los boca abajo. Ordena soltar a los esclavos. Y otros esclavos se convierten en contramayorales, en los ayudantes del mayoral, que son los que persiguen a los esclavos,
los encadenan, los azotan, los meten al cepo, los maltratan y ellos viven y comen en la mesa del amo mucho mejor que la dotación que vive en el barracón. Sin embargo, ni el mayoral, ni los contramayorales, ni los ranchadores son la tiranía. La tiranía es el amo y su plantación. Quiero que pienses conmigo y tú me dices, ¿por qué los militares no se viran? Los sancionan, dice, la insubordinación al poder y el mando político-militar incurre en una pena de rebelión de 25 o 30 años si no hubo circunstancias agravantes en la comisión del delito. Si el funcionario tenía un cargo público en el partido o en la Fuerza Armada, puede ser condenado a 30 años cadena perpetua o ambas o la pena máxima. Que no se te olvide que en esa dictadura no hay ni equivocaciones ni cabos sueltos.